y que evidentment aquestes famílies passen un calvari, no? El fet de poder vindre aquí 6 dies per ells és un plaer en tots els sentits, amb les emocions que es viuen aquí, i això fa que, doncs, bueno, donant-los aquesta facilitat de poder accedir al parc i tindre aquesta sortida i aquesta vàlvula d'escape de 6 dies d'esbarjo i d'oci, doncs per ells és el tot. O sigui, penseu que hi ha moltes famílies que passen, durant un tractament de l'enfermetat que vulgueu, es passen quasi 2-3 anys que no poden seure ni a dinar, ni a esmorzar, ni poden fer cap àpat normal, com qualsevol família, no? I per ells això, aquest petit detall, és importantíssim, no? Llavors, bé, Dreams és un somni per tots, i per la Fundació, evidentment, doncs, un projecte en el que hi tenim posats tot el nostre esforç i tot el nostre sentiment perquè això sigui realitat i que puguem fer moltes més inauguracions, no? Bé, nosaltres fins ara, tenint-ne 6, eren 280 que podíem acollir durant tota una temporada. Pensem que coincidim sempre amb l'apertura del parc temàtic, eh? No podem, si no hi ha el parc temàtic obert, evidentment les famílies no poden vindre. Aleshores, aquest any, fins avui, com aquell qui diu, hem acollit a 280 famílies, que multiplicat per 6, doncs són unes quantes persones. A partir d'ara, amb l'ampliació d'aquestes 4 noves cases, doncs ja passem a 420 famílies anuals. O sigui que estem parlant ja que arribarem a l'octubre, quan celebrem els 5 anys, amb unes 1.000 famílies, concretament, que hauran passat pel projecte Dreams. I això multiplicat per 6, doncs són aquestes 6.000 persones que han viscut aquestes emocions, no? Aquest és l'objectiu. Y de golpe tantas restricciones nos dicen venir, disfrutar, vivirlo, olvidar que tienes una hija enferma, y así pasó. Por una semana no me acordé si mi hija tenía restricciones, nos han mimado, nos han cuidado, todos los detalles, tenían en cuenta todo lo que la enfermedad de mi hija, como todas las familias, porque hablamos al nombre de todas estas familias que han pasado. Y ha sido maravillosa. Te dice, ¿es verdad? Y como dicen, cuando llego el domingo, te dice, ah, si podría alargar la semana, me quedaré. Porque por una semana parece que no teníamos restricción. Habíamos perdido mucha cosa por la enfermedad. Voy a decir, la semana más feliz de mi vida, desde que me diagnosticaron esta enfermedad, porque la verdad me he perdido demasiadas cosas desde que me diagnosticaron, y entonces fue como estar con las familias, te hacía sentir empatía, saber que no estás solo, pero a la vez era como, pues tenemos una oportunidad de salir de ese agujero, poder respirar tranquilamente, porque honestamente yo esta semana no me acordaba si estaba enferma o tenía algo, aunque después no me pude levantar de la cama. Y honestamente yo siento que es algo que, aunque no se repita, se me va a quedar para siempre. Se lo diré a todo el mundo, porque es algo que te marca, aunque sea una semana, y pues es que no tengo palabras para describirlo. Sí, la verdad que es un oasis, porque es un momento de calma, un paréntesis que sirve para recargar fuerzas, pero a un nivel que no os imagináis. Las familias sí que lo describen, además, de una manera experiencial en primera persona. Sirve para recargar fuerzas para seguir con esa lucha contra la enfermedad. Y las emociones que se generan son de alegría, de un bienestar emocional, de una calma también. Los niveles de ansiedad nosotros vemos que van bajando,
El objetivo es poderlo demostrar a nivel experimental, que es algo realmente difícil porque las pruebas médicas y los test psicológicos siempre tienen requisitos mucho mayores. Pero la verdad que a nivel cualitativo, a nivel experiencial, vemos que el bienestar emocional crece y eso les posibilita para seguir combatiendo la enfermedad día a día. O sea que es un verdadero oasis de calma y de bienestar.